Good evening, ladies and gentlemen. Hello, how are you today? Hello, teacher. Good evening. Good night. Good evening. No, good night, no. Good night. Good evening. No, good good night, evening. no. Good night, good no. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. I need help. Good evening. Good evening. Yes, Rosa, what happened? Necesito que me ayude para activar lo que es la plataforma, porque fíjese de que no he podido entrar y me aparece que no puedo accesar. Okay. Ajá, que dice que se ha bloqueado el correo, pero dice no se ha podido iniciar tu sesión. Okay. Me gustaría que le tome una foto de captura y me la mande a mi WhatsApp para darle seguimiento. Yo la envié al WhatsApp que me habían enviado inglés corporativo, pero no tuve respuesta en todo el día. Ok, mándemela a mí personalmente. Deme su WhatsApp. ¿Alguien puede mandarle el número del WhatsApp al grupo? Ok. Now, somebody can tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? ¿Quién se acuerda que vimos ayer? Para conocernos más. Para conocer los nombres, para conocer los gustos de lo que nos gusta tomar, de donde vivimos, los gustos de música, la edad. Eso es lo que vimos. What's your name? Hey, what's going on? Quiero que Rosa y Giovanni. Giovanni le va a hacer las preguntas. Rosa va a responder. Hey, what's going on? What's your name? How old are you? Where do you live? Las mismas preguntas que hicimos ayer, Giovanni se las va a hacer a Rosa. Rosa va a responder y después vice versa. Ready. I'm ready. I'm ready. Hey, what's going on? I'll go. What's your name? My name is Rosa. Nice to meet you, Rosa. Nice to meet you too. Where are you from? I am from Mexicanos. How old are you? My 16, 5 years old. What's your favorite music? Ahí sería I am. I am 16, 5 years old. What's your favorite music? Christian music, variado, romántica, variado. What do you do? How do you say variado? How do you say variado? How do you say variado? Variar, o sea, de diferente música, difference. Okay.
¿Alguien me puede decir cómo se dice variado? Different kind of music. Woo! Giovanni is on fire. I like that. Yes. Correct. You say different kind of music. Everybody repeat. Different. 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 Kind. Of music. Of music. For example. For example. Romantic. 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 Gospel. Gospel. Gospel es música cristiana. Gospel. Rock. Romantic. Rock. Salsa. Salsa. Jazz. Jazz. Instrumental. Electronic. Electronic. Rock. Electronic. Trap. Rap. Rap. Disco. Disco. Banda. Rap. 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 Reggae. Reggae. Banda. Hip hop. Hip hop. ¿Quién dijo Fanta? Banda. Oh, banda. 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 Country. All right, repeat. Different kind of music. 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 For example. For example. For example. For example. Romantic. Romantic. Oh. Gospel. 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 Rock. 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 Salsa. Salsa. Jazz. Jazz. Instrumental. Instrumental. Electronic. Electronic. Trap. Trap. Disco. Disco. Rap. Rap. Reggae. Reggae. Hip hop. Hip hop. Banda. 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 Country. 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 One more time. One more time. Different kind of music. Different kind of music. Okay, esta vez yo voy a hacer la mueca y ustedes me tienen que decir qué música estoy haciendo. Okay. Disco. 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 Very good. Rock. Rock. Wow, chica, hiciste una venta de 100 dólares. No. I don't know. Next. Next. Rap. 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 Okay. Romantic. Romantic. Electronic. Reggae. Gospel. Reggae. Electronic. 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 Okay. Any questions on this vocabulary? No. No. Copy the vocabulary. Copy the vocabulary. Copy the vocabulary. ¿Ya copiaron el vocabulario? Yes. All right. No. Okay, alguien pásale copia a Mr. No. Okay, number 1.5, lesson objective. Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio. Escucho una tele por ahí que está haciendo mucha interferencia.
All right. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de deletrear sus nombres y los de otros. All right, listen, please. This is going to be the alphabet. Repeat, repeat, repeat. A, B, C. Everybody, repeat. A, B, C. Everybody, repeat. A, B, C. A, B, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, C. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Yeah. All right, everybody, one more time. Now I know. Repeat, repeat, repeat. Now I know. Now I know. My ABCs. My ABCs. C's, porque es con S, C's. C's. Next time. Next time. Won't you sing with me? Sing with me. All right, everybody repeat. Everybody repeat. A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know. Everybody. Now I know my ABCs. Next time I want you to sing with me. All right. Any questions at this moment? Una teacher. La B grande y la V suenan igual. No. Look at my lips. B. Repeat. B. 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 Right? Es como si tira un beso. B. 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 Okay. Okay, la otra B. No, la otra es como decís vaso. V. V. Okay. Como que estás mordiendo el labio y lo soltás. V. 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 That's right. Everybody B. Repeat. Everybody repeat one more time. B. V. 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 B. 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 V. Yo V. B. A. B. 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 B-boy. A B-boy. B-boy. Al big boy. Ay, tabe. Big boy. Yo V. Al big boy. Big boy is in the house. Big boy is in the house. Watch your mouth. Everybody to Mexico right now. Yeah. All right. Any questions? Teacher, la X, ¿cómo se pronuncia? Ah, la X es como la X. La X. X. Right, you say, ush. La X. Wow. X. Right, so it's X. 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 Teacher, la vi, y la C, no la y la Z, la Z y la W.
la doble B, W. Y la Z es, por ejemplo, tú decís D. En español, dices, en español, okay. Es como con la abejita. La abejita, ¿cómo le hace la abejita? Yes. Sí. ¿Cómo le hace la abeja? La bee, la bee, the bumblebee. That's, I say, ajá. Esa es la. That's the letter. Z. Wow. Z. The letter Z. Like a zebra. Zero. Z. Zipper. Zoo. Xylophone. Okay. Are you ready? Yes. Ready. I said, are you ready? I'm ready. All yes. right. Let's go get it, ladies and gentlemen. Now, for the next activity, what I want you to do is I want you to get out your notebook. Everybody, get out your notebook and your pen. Get out your notebook and your pen because you're going to watch the video and you're going to watch the video and take notes. Va a ver el video. Y va a tomar apuntes. Sí, como cuando okay, estaba en bachiller. Okay. That's right. Just like high school. Let's go get it. Come back with it. Acuérdese que esto es repetition. ¿Qué pasa haciendo todo el día, Mr. Santos? ¿Qué pasa haciendo todo el día, Mr. Santos? ¿Qué pasa haciendo? Estudiando. Estudiando. ¿Qué estudia, Mr. Santos? El mercado. El mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso le da de comer. Right? Eso me pone de comer en la mesa. ¿Es aburrido? Sí, es aburrido. ¿Me gusta? Sí, me gusta porque son números. Hello. All right? Pero la mucha gente lo mira y es como que, man, qué aburrida la vida de ese hombre, solo estudiando el mercado. All right? Pero, ¿qué estoy haciendo cuando estoy estudiando el mercado? Estoy analizando el movimiento. All right? Y ahí yo hago la inversión, no hago la inversión, compro la casa, hago una oferta, sí o no, whatever. Le llamo al cliente, whatever. All right? So, igual tú. Okay, yo sé que quieres estar viendo Netflix, quieres estar viendo como la flor, no, ¿cómo se llama la canción? Rosa salvaje, soy yo. Esa es la que miraba a mi abuelita cuando estaba chiquito yo, por eso me la puedo. So, ok, yo sé, pero está haciendo algo que le va a dar fruto. All right? Okay. So, necesito su mente aquí right now. All right, is everybody ready? Yes. Okay. Yes, I'm ready. Yes. Let's do it. Yes. Okay, escuche la pronunciación porque después se van a tener que grabar y mandar las grabaciones. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q R S T U V W X Y Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's all right, ladies and gentlemen. At this moment, does anybody have any questions? Does anybody have any questions at this moment? Somebody? No. Anybody? Nobody. Nobody has a question. All right. Everybody repeat, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z, and C. Now I know my A, B, C's. Next time won't you sing with me? All right. S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookroo.com, I'm going to go ahead and put that on a new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon. All right. Ahorita quiero que todos abran su pantalla y se vayan a vocaroo.com. Todos. Todos nos vamos para vocaroo.com.
en sus compus. Vocaroo.com. ¿Todos están allí? ¿Todos están allí? Yes, yes, yes. Okay, all right. Yes. Okay, that's good. Ahora le van a dar donde dice record. Record. Y le van a dar así, por ejemplo. Van a decir, hi, my name is Ruben. That's R-U-B-E-N. My father's name is Pablo. That's P-A-B-L-O. My sister's name is Maria. That's M-A-R-I-A. Do you understand? Yes. Do you have any questions? Let me have one example, please. Somebody give me an example, please. Somebody give me an example of the activity at this moment, please. Somebody? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Google. Vamos a poner vocaroo.com. Vas a grabarte. Hi, my name is Ruben. That's R-U-B-E-N. My father's name is Raul. That's R-A-U-L. My mother's name is Maria. That's M-A-R-I-A. My dog's name is Duke. That's D-U-K-E. My friend's name is Mario. That's M-A-R-I-O. My TV is a Samsung. That's S-A-U-N-G. My car is a Honda Civic. That's H-O-N-D-A-C-I-V-I-C. 10, por lo menos 10. Después va a darle donde dice guardar y compartir. Después va a copiar el link o lo puede descargar como usted quiera. Después lo va a copiar el link. Después va a ir a la plataforma. Después se va a ir a donde dice add a post. Después se va a ir donde dice title y allí va a escribir alphabet. Alphabet. Después allí va a pegar la grabación. Después le va a dar submit. Y después Mr. Santos va a poder ir acá. Voy a ver quién lo hizo. Acá. Y después lo voy a escuchar acá. Mr., I did it this afternoon. Hi, my name is Ruben. That's R-U-B. Any questions? Any questions? Tenemos que deletrear todo lo que acaba de decir. Todos los nombres o solo uno en específico, no. Ten. Ten. Ten names. No importa de quiénes sean. Ya sea del perro, de la tía, del Samsung, de la tele, de tu celular, de tu carro, de tus zapatos, de la pasta de diente que usa, de su restaurante favorito, whatever. My favorite restaurant is Mama Chu's. That's M-A-M-A-C-H-U-Z. Mama Chu's.
Any questions? Teacher, una consulta. Yes. Ese sería un segundo ejemplo, una segunda ejercicio, porque yo hice uno hace poquito, según los 10 nombres que estaba solicitando usted, que yo lo acabo de enviar. Oh, that's okay. Yo lo que estoy haciendo es ampliándole el campo. Si usted solo hizo nombres, María, M-A-R-I-A, Rubén, R-U-B-E-N, Mario, M-A-R-I-O, that's okay. La idea es que usted practique deletrear nombres. Mister. Ah, okay. Nombres propios. I did it just with my name and my last name. But can I do it again? Yeah. Si ya lo hizo, edítelo. Okay. All right. Lo vamos a hacer en parejas. Ready? Yes. En parejas. Ready? Ready. Ready. Okay. Right. Yes. Okay. Una función. Quiero que todos me pidan ayuda. Ahorita que los voy a poner en grupos pequeños. Quiero que todos me pidan ayuda. Que necesito que todos sepan ¿a dónde está esa opción? ¿Cómo solicitar ayuda cuando ya estás en la sesión privada? Hello. 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 Hi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Eric, let's go. Pedro, let's go. Maria Quintanilla, let's go. My name is Mario. No. I need you to go to the private session. Private session. Mario, Pedro, let's go. Private session, please. Mario, hello, Mario. Sí. I'm waiting for you. ¿Por qué no entró a la sesión privada? Fíjese que el internet me sacó, digamos, está bien bajo como llovió. Ok, lo voy a mandar nuevamente. Usted estaba trabajando con Patricia. A Patricia la voy a mover para que no esté sola. Y a usted lo voy a pasar con Ivania y Oscar. ¿Listo? Yes. Okay, ready, go. ¿Qué pasó? No me aparece. Ah, okay, una vez, ah, pues sí, tu interés. Este que llovió bien fuerte y está bien bajo. Okay. Bueno, entonces trabaja tú solo mientras los demás trabajan en equipos. Perfecto. ¿Entiendes la actividad? Deletrear mi nombre. Correcto. Grabarte en Vocaru y después postearlo en el chat, así como lo hice yo. Que serían 10 nombres. 10 nombres. Perfecto. ¿Preguntas? No, todo bien. Ok. Bueno, aquí está Humberto, trabaja con Humberto. Humberto trabaja con Mario. Humberto trabaja con Mario. Humberto, ¿estás allí? Sí, teacher. Lo que pasa es que tengo el internet algo lento y me salí del grupo por eso. Ok, trabaja con Mario. Solo escuchaba a la compañera que me hablaba, pero yo creo que ella no me escuchaba a mí. Por lo menos. Hola, Mario. Hello. Mario. Hello. Hi, Mario. Hi, Humberto. Hi, teacher. Okay, Humberto Hi. Y Mario, please work in pairs. Okay. Bye-bye.
Hi. Hello. Teacher. Hi. Hello. Teníamos una duda si es que íbamos a practicar entre nosotros o es que ahorita íbamos a grabar los 10. No, ahorita van a grabar los 10. Ah, ok. Pero, ¿10 cada uno o uno, uno, uno? No, 10 cada uno en la grabación. Cada quien va a poner su grabación. Ok, ok. Hi. Hi. Finished? Yes, solo una consultita. Ahorita solo vamos a practicar nuestro nombre y nuestro apellido. Por ejemplo, es lo que nosotros hemos practicado ahorita, deletreando no, cada uno. No. Ahorita lo van a hacer ya. Van a hacer la grabación de un solo. Veo que todos tienen la misma pregunta, así que los voy a llamar a sesión grande otra vez. No lo terminé. Sorry, guys. Sorry. Yo sé que no han terminado, sin embargo, todos tienen la misma pregunta. Si en este momento solo lo van a practicar o si ya lo van a grabar. No, ustedes de la ya lo va a grabar. Teacher, ¿ah? Y como yo hombre, que no tengo no malgaste el tiempo, use el tiempo. Yo que no tengo la plataforma, ¿qué me sugieren? ¿Cómo hago? Yo lo que le sugeriera en este caso fuera esto. Esto es lo que yo hago. Uh-huh. En su teléfono hay una función. Si usted se va, hay una función que dice audios. Uh-huh. Sí, espérame, quiero ver. ¿Dónde está? Ajustes. Ok, ahí está. Audios. Ok, usted en el celular se va allí, esa ya es una función que todos los teléfonos ya tienen y usted puede grabarse en el teléfono. Sí. Después, usted cuando ya terminó, lo puede estar escuchando. Yo esto es lo que hago, esto es lo que yo paso haciendo todo el día. Okay. Miren, y no se los digo porque me lo invento, esto es lo que paso haciendo todo el día. My name is Michael King with Florida Foreclosure Help. My associate George says he spoke to you. I am calling about your condo on 9707 Stella Link. Yo estoy comprando un condominio en Florida. I see you have a sell date auction for January 4th. I don't know if you're aware of that. How did this happen? What's going on? Talk to so, me. ¿Qué hago yo? Yo tengo que escucharme grabado todo el día. Paso escuchando el mismo audio todo el día hasta que lo tengo de memoria. Boom. De allí agarro un manual o otro manual. Por ejemplo, este que me tengo que memorizar todas las ciudades y todos los estados de Florida. County, los condados. Coconut Creek, Cooper City, Coral Springs, Dania Beach, Davie, Deerfield Beach, Fort Lauderdale. ¿Y qué paso haciendo? Paso escuchando la misma cosa todo el día hasta que lo tengo memorizado con una canción. Right? Okay? So, por eso son buenos, por eso es bueno que usted haga un podcast. Porque no crean que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque soy un gran genio. No. Yo lo estoy haciendo porque alguien me lo dijo, así como yo se los estoy diciendo a ustedes. ¿Y qué hice yo? Yo lo grabé. ¿Y qué hice después? Lo escuché y lo volví a escuchar y lo repetí. Y miren, para que vean que no es mentira, hasta lo escribo con mis propias manos. Y si no se me queda, lo vuelvo a escribir. Miren, esta es mi mano. Y lo que acaban de escuchar, aquí está escrito, ¿eh? Lo que acaban de escuchar, este es el script. ¿Ok? Estas son capacitaciones que a mí me dan los gringos. Yo me tengo que memorizar todo esto y mañana lo voy a volver a escribir y después lo voy a volver a escribir hasta que lo tenga acá, right here. ¿Por qué? Porque esto me genera a mí money, right? So ahorita esto usted le va a generar money en el futuro. ¿Por qué? Porque un día usted me va a llamar y me va a decir, Mr. Santos, y yo le voy a decir, what's up? Y usted me va a decir, quiero un trabajo.
Y le voy a decir, ¿quieres comprar casas? Y me va a decir, yeah. Y te voy a decir, let's do it. Yo soy tu capacitador. Gracias. Gracias, teacher. All right. Así que no piensen que lo que estamos haciendo acá es un gasto de tiempo que está aquí solo por no. Estas son estrategias y técnicas que se practican en un desarrollo ámbito laboral. ¿Ok? Y se, no se los digo porque alguien me lo contó, se los digo porque yo lo practico. Ok. All right. Vaya, así que ahorita aproveche el tiempo y grábese y súbalo. ¿Ok? Quiero ver que todos lo estén haciendo. Let's go. Susana Escobar, Ever Núñez, ¿no fueron? Marta Soriano, ¿no se fueron? Susana Escobar. My name is Susana. Is A M A. My father, Carlos. C-A-R-L-O-S. My mother, Anna. A-M-A. My dog, Luna. L-U-N-A. My friend, Marta. M-A-R-T-A. My TV. L. Hey. My name is Mario. M-A-R-I-O. My last name is Quintanilla. Q-U-I-N-T-A-N. A-I. All right, ladies and gentlemen, welcome back. If you didn't finish, it's going to be your homework. For the next activity, we're going to be looking at section number 1.7, 1.7, knowledge check, spelling names. Everybody repeat, spelling names. Spelling names. Spelling names. Spelling names. Spelling names. Spelling names. All right, now for this activity, you're going to click here, here. In this box, after that, you're going to listen and pay attention. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right.
And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay. ¿Cuál Thank es? You. ¿Esta o esta? Two. Third. Sarah One. La uno. One. First name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. ¿Cuál es? I'm sorry. Two. One. The one. Yes. One. Number one. S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. ¿Cuál es? Oh, excuse me. Dos, la dos. That's right. Four. Your name, please? It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, ¿cuál es? So esta it's esta. K-A-T-H-R-Y-N. Thank Number you, two. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Oh. Which Chris one? With a K. This one or this one? One. One. Number one. Ding, 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 ding. Ooh, ooh. Ding, ding, ding. That's right. Any questions? No. Any questions? No. Now, we're going to be looking at, by the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on the screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left-hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then we're going to use is. So, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here on this document. Let me just change the size. One second. All right. And we're going to try to make sense of it, right? The subject or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So, we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Okay, so si la oración es I am Joe, yo soy Joe, ¿cómo sería la pregunta? What you are Joe? Am I Joe? Joe.
So, básicamente lo único que hice fue cambiar el sujeto, I, en vez de ir al principio, lo pongo en segundo lugar, y en vez del verbo to be que vaya en segundo lugar, pongo el verbo to be al inicio. Y ya es pregunta. Questions, questions? No. All right. Let's give another example. I. I am. And what is the complement to that? I'm going to say a language teacher. Okay, let me give another example. Now I'm going to give an example with he. He is the subject of our sentence. If you remember, for that, we're going to use the verb to be is. Is. And we're going to say Mario. Okay, ¿cómo voy a hacer la pregunta para la segunda? Is he Mario? No, para la segunda. I am an English teacher. I'm an English teacher. Very good. Am I am an English teacher. English teacher. Y ahí es pregunta. Para la dos, la tres, he is Mario. Is he Mario? Mario. Is he Mario? He Mario. Mario. Sí, Mario. Mario. Ahí ya es pregunta. Questions, questions, questions? No. His name. He. Say he is. A mechanic. He. Is. At work. Pregunta para la, he is a mechanic. Is he a mechanic? Is he very a mechanic? Good, Catherine. Is he a mechanic? Is he a mechanic? Is he a mechanic? All right, para la otra, he is at work. Is he at work? 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 Correct. Preguntas, preguntas. Consultas, no, consultas. No, no, teacher. Does anybody have any questions at this moment? Like. Does somebody have a question at this moment? No, no, teacher. Nobody. Nobody. All right. Fácil, fácil. Yes, teacher. I think so. I had to give it to the pronoun they. They are my coworkers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. What we're going to do next
is we're gonna follow something very similar, with the exception that we're gonna form questions. So I'm gonna copy this formula that I show you, and I'm gonna paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're gonna do essentially is we're gonna move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're gonna move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. So look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Now, instead of the subject at the beginning, we're gonna say that that's the verb to be at the beginning. And then we're gonna say that that's the subject or the pronoun. Okay, and then it's gonna follow some kind of complement. So we're gonna take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. So I'm gonna copy this and I'm gonna paste it here at the bottom. And as I mentioned, what we're gonna do is we're gonna change the verb to be at the beginning and we're gonna put the pronoun there. So let's look at that. This changes here. There we go. The first question is, am I Joe? Now, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? And the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, teacher. And then we put a question mark at the end. How would we form the next one? He is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. Is he a mechanic? Is he at work? Like for you to do is to give some examples of your own. All right. ¿Quién me puede decir qué van a hacer en esta actividad? ¿Qué van a hacer? Preguntas. Vamos a convertir oraciones en preguntas. Oraciones y preguntas con el verbo to be. Very good. Ahora deben de hacer ejemplos propios. ¿A dónde van a hacer los ejemplos propios? En la plataforma. En la plataforma. That's right. Usted va a ir aquí. Teacher. Le dice, add teacher. A post. Un momento, por favor. Add a post. Aquí donde dice title, va a escribir verb to be. To be mm-hmm. Questions. Y después va a ir aquí abajo y va a darme 10 preguntas originales propias. Any questions? Only the question, teacher. Only the questions. Okay. Any questions? ¿Quién dijo no. teacher?
Y después le tiene que dar click submit. Y después Mr. Santos va a leer sus ejemplos. Questions. Apaguen sus micrófonos. No se escucha bien. Okay, guys, apaguen sus micrófonos, por favor. Okay. ¿Alguien más? Pregunta. ¿Hay una fecha límite para entregar lo que es esta actividad? Sí. A la ya. ¿Ahorita? A lo más pronto posible porque vamos atrasados. Acuérdense okay. Que en las primeras dos semanas tenemos que hacer sección 1, sección 2, sección 3 y el examen del midterm. Porque la semana va a acabar, gracias. Porque la semana 3 vamos a hacer sección 4 y la semana 4 vamos a hacer sección 5 y el examen final. Así que ahorita vamos tri mega atrasados. O sea, a lo tri mega. Por eso es que he estado push en el WhatsApp. Porque no podemos hacerlo todo en la clase. Necesito que ustedes lo hagan en sus tiempos libres. Porque ustedes ven cómo de rápido se va el tiempo en la clase. Por eso les digo, yo aquí estoy conectado. Por favor, si no entiende, escríbame. Varios ya lo hicieron y se los agradezco. Solo les voy a pedir que cuando me diga, teacher, necesito ayuda en X sección. Ok, cuando usted me dice eso, les voy a decir lo que yo veo. Ok, yo veo esto. Para que vea que necesito que me diga exactamente a dónde está. Ok, porque usted me dice, teacher, necesito ayuda. Ok, ¿qué quiere decir ayuda? Mire todo lo que yo estoy viendo. Necesita ayuda en 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. No, teacher, ya estoy en la 1.8. Ok, yo me voy directamente. ¿A dónde? A la 1.8. Si no, ¿qué voy a hacer yo? ¿Será esta? ¿Será la otra? ¿Podría ser esta? ¿O tal vez es esta? Por Houston. Así no vamos a avanzar. Por favor, ¿ok? Ok. Ok. All right, ladies and gentlemen. Ding, 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 ding. Avancemos. Nos vemos mañana. Good night. Good night. Bye. Thank you. Good night.